El Banco Central de Chile informó que el índice mensual de actividad económica se incrementó en marzo a un 7.2%, cifra que se mantiene dentro de las expectativas del mercado. En tanto, la producción de bienes cayó incidida principalmente por la minería y el resto de los bienes, señalaron desde el Banco Central. La actividad comercial creció un 8.6%, impulsada por el sector de ventas minoristas y mayoristas de vestuario, calzado y equipamiento doméstico, y en menos medida por el comercio automotor. El 94% de los participantes del sector minero del Perú considera desfavorable la situación social del país, según un informe del Centro de Estudios del Cobre y la Minería, CESCO. Actualmente, un 63% del sector minero peruano ve el conflicto social con las comunidades y los bloqueos de carretera como un riesgo incremental para la continuidad de las operaciones. Antes de continuar, te cuento que Minuto Comex es una presentación de Datasur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, Nowports, facilitamos tu comercio internacional, y Camión Go, conectamos para el transporte de carga. La economía mexicana muestra señales de continuidad en su avance, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanza, IMEF, al interpretar sus menciones anticipadas de indicadores claves de la producción, de manufacturas, consumo y los servicios. Por un lado, el indicador IMEF manufacturero de abril registró un repunte de 0.6 puntos con respecto a marzo de 2022, situándose en 52.5 unidades y acumulando ya 3 meses en zona de expansión, después de haber caído por debajo de este umbral en enero. Las exportaciones colombianas crecieron 45.2% en el primer trimestre de 2022 frente al mismo periodo del año anterior, ratificando el impulso que obtuvieron en la reactivación económica del país. De esta forma, entre enero y marzo se contabilizan ventas al exterior por 12.972.7 millones frente a los 8.933.5 millones registrados en el mismo periodo de hace un año. El empleo en España no para de crecer y las contrataciones no paran de multiplicarse. Abril se ha convertido en un mes fructífero, donde se superaron los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro bajó en 86 mil personas, situándose exactamente en los 3 millones de desempleados, la cifra más baja desde el 2008. Las noticias económicas más importantes de Hispanoamérica están en Minuto Comex de Más Container, una presentación de Datasur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, Nowport, facilitamos tu comercio internacional, y Camión Go, conectamos para el transporte de carga.